respira aire puro. Estamos en las faldas del Tacaná. La gente que viene al volcán tiene que pasar por esta comunidad. Probablemente en algunos meses vamos a subir al volcán. Vamos a experimentar. No he subido. He tenido amigos que sí han subido. Me han invitado, pero por motivos personales, por motivos de actividades diferentes, no he podido estar ahí. Se va a dar. Vamos a grabar el volcán Tacaná. Les mostramos estos bellos lugares. Que vean este video y de hecho hagan el comentario si ya son de acá. Para llegar hasta Unión Juárez obligadamente tenemos que pasar por esta ruta. Vamos, viene bien concentrada, bien nerviosa. Vamos a hacer cambio de relevos, pero como es el día del niño, hay mucha gente que está disfrutando este día. Vamos a seguir nuestro rumbo. Es pura subida, amigos. Si se dan cuenta, acá es un poblado que es muy fresco. Ay, el príncipe cachó su pelota. ¿Cachaste tu pelota? ¿Verdad? Ah, bueno, pateale pues. Ok. Ay. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí va! ¡Tira! 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 Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué venden las hamacas ustedes? Las rentan. Ah, las rentan. 25 al día. 25 al día, o sea que la que tienen allá es rentada. Ah, bien. Pensé que las vendían. Bueno, gracias. Jesús. Recuerdo, sí, 25 pesos el día, dice. Muchas de las personas que vienen de lejos, en el calor, se vienen a refrescar un rato acá. La verdad está muy bonito por acá. Está fresco. Está fresco. Nada más que imagino cuando ya baja la neblina ya se siente. Sí, porque nos decía el del estacionamiento que ayer estuvo bien nublado. Pero no es porque vaya a llover, sino porque dice que bajo la neblina. De ahí está fresco. Bienvenidos al bosque, sí. Y vean, hasta allá viene la neblina. Son realmente muy bonitos. Por ejemplo, acá tienen una casita de paja. Una casita de paja. La gente de acá lo hizo. Vean. Tienes tu cama acá y te levantas y wow, ves un lugar muy precioso. Aquí tienes tu, como tu pintura de fondo. Vean, es una casita hecha de paja, que lo hicieron acá, no sé cómo lo hacen, pero es bonito. Y el primero que es feliz en todo esto es... Este es el parque, amigos, de Talquián.
Talquián es en donde estábamos ahorita en el bosquecito, pero ahorita venimos a ver las flores. Venden mucha variedad de flores, si se dan cuenta. Chulitas, ahí están las chulitas. No son chulitas. No son chulitas. Vean, Talquián. Bueno, amigos, estamos en Talquián, en lo alto de la zona de Chiapas. Lo que nunca hace falta acá es el café. Pero este es un poblado de Talquián. Estamos disfrutando, sinceramente. Y hay muchas personas. Aquí tienen su canchita donde pueden jugar fútbol. Pero lo bonito es, son tubos de PVC. Buena idea, ¿no? Es muy ecológico. ¿Para qué invertir tantos pesos en letreros cuando aquí la creatividad de la gente pones con tubo PVC y te haces tus letras? Muy importante. Muchos saludos, amigos de Talquián. Tienen un lugar muy bonito. A mí me gusta. Me gusta por lo fresco. Lo fresco y lo importante que uno puede llegar a disfrutar este lugar. Muy bonitos. ¿Y ese cómo se llama? Es una sábila, pero mini. ¿Sábila? Sí, de la pero mini, pues. Órale. Vean, si quieren comprar sus florecitas, sus maceteros, hay diferente variedad. ¿Y a cuánto cuesta todo esto? Hay de varios precios. Varios precios. Sí, hay varios precios. Por ejemplo, ¿cuál es la que cuesta más baratito? Bueno, las más pequeñas, las suculentas. Son las más pequeñas. Digamos que esta le vale 30. Uh-huh. Sí. 30 pesitos. ¿Y el cactus que está ahí? Este le vale 60. 60 también el cactus. ¿Y usted lo corta todo por acá? No, las traen de acá porque casi no se dan aquí la... No ah, se dan la... Ah, no se da. Aquí, ¿y, no? ¿Qué es lo, ¿y qué es lo que se da más acá? Pues son las que es estas plantas, los anturios, rosas, helechos, son los que más se consiguen. Ok. Muy, muy bonito. Sí le compran, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Muy bien. Así que, amigos, ya saben, si quieren venir a comprar aquí a Talquián, compren al caballero. Bueno, amigos, nos despedimos desde este bonito y grandioso lugar. Nos vemos a la próxima. En saludos. En el próximo video, no se olviden de compartir, dar like y espérense muchos videos que se vienen. Ok, así es que desde Talquián nos vemos. Cuídense muchos. Adiós. Bye.